Raza, vamos a ver si este campeón se termina la rebanada de pizza en 10 segundos. ¿Cómo te llamas, hermano? Juan Pablo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se la llevó. Vamos a hacer la entrega de sus 100 pesos, hermano. Le hacemos entrega de sus 100 pesos. ¿Qué se siente haber ganado, hermano? ¿Qué? Esa. Por 100 pesos vamos a ver quién gana esta batalla de rap. Por este lado tenemos a MC Hop. Y por este lado, Alaris. 2, 1. Ya, lo vengo a pagar. En este pinche beat lo vengo a matar. Se pone contra mí el MC. Discúlpame tú. Así es, ¿te habla la lindura? Así lo mato con los ADN, soy de San Luis Potosí. Mira cómo te mato, te dejo en el suelo, pinche gato. Te doy unos dos que tres mazapanazos y no te levantaste. ¡Vale! Guacha, como entro cuando reviento, lo reviento, vengo con todo y siento que rapeo y ya todo el pinche epicentro. Vengo, lo rapeo, vengo y lo remato, pinche cara de pinche feo. Y vengo con todo la rima tercera, vengo te excito y cuatro suelto, veneno, sabes que todo hay pe. Toda rima y sabes que yo no te suelto y sabes que no hay pedo, cada quien lo suelto, haciendo que te estoy de pinche huevo. ¡El desempate! 3, 2, 1, tiempo. Tranquilo, bro. No sé qué pendejada hiciste. Tengo, te creciste. Mira, me dices feo, estás bien pendejo. Vete en un espejo. Mira, tengo encima de ti. Este pito se viene. Ok, vámonos con la última. 3, 2, 1. ¡Uno, tiempo! Dices que me mire en un espejo, pinche feo. Si te reviento, lo veo. Porque no avento, lo veo. Te veo y a ti te meo. Con esto, pinche rapeo. Cada que yo rapeo, siento que voy pendo de peo. Te meo, pinche feo. Ya repetí la rima. Pero no hay pedo. Cada que tú sabes que le voy. Le soto la tarima. Sé que le pones la pila. Porque tú no le pedo. Sé que le rimas. Sé que digo todas las rimas certeras. Que tú no le pedo. Por eso la vida. Ok, ok. Vamos a ver quién es el ganador. ¿Quién vota por él? ¿Y quién vota por este lado? Creo que tenemos un ganador. Sus 100 pesos, raza. ¿Qué vas a hacer con esos 100 baros? Gastármelos en una torta. Continuamos con los mejores retos de los ADN. Por 100 pesos vamos a ver quién cuenta el mejor chiste. Habían tres señores, iban en un carro por el desierto y se les descompuso el carro. Y uno dice, agarren algo del carro para sobrevivir. El primero dice el asiento, ¿para qué? Por si me canso me siento. El segundo dice la hielera, ¿para qué? Por si me da sed tomo agua. Y el tercero dice, yo agarro la ventana. Ah, chinga, ¿para qué? No, pues si me da calor abro la ventana. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Qué le dice un perro a otro perro? ¿Qué le dijo? ¡Guau! Pues estaba una mamá lata y sus hijos lata, ¿verdad? Que estaban haciendo muchos problemas. Entonces, ¿qué le dice su mamá lata a los hijos latas? Les dice, no hagan problemas. De este lado por su chiste. Y del otro lado. Okay, vamos a darle el premio al ganador. Hacemos entrega de sus 100 pesotes. Se siente bien chido. Saludos para mi jefa. ¿Qué vas a hacer con los 100 pesos? Pues comprarme una hamburguesa. ¿Qué onda, raza? Vamos a ver por 100 pesos quién se come la pizza más rápido. De este lado tenemos a Osvaldo. ¿Ya? Diego. Vamos a pasarle su rebanada. A ver, Osvaldo, que se la coma más rápido. La coma toda. 1, 2, 3. Vámonos, vámonos. Entra. A ver, dale, dale, dale. Ya ganó, ya ganó. Raza, le hacemos la entrega de sus 100 pesos al ganador, Osvaldo. Por 100 pesos vamos a ver quién rapea mejor, quién se avienta el mejor freestyle. De este lado tenemos a MC. MC Rapper. Ajala, MC. De este lado tenemos a Ángel nomás. Bien. Ahí va la pista. Échale. Acá mi compa el Ángel viene rimando, pero yo lo mato. Con una bala de corto yo aquí lo arrebato.
Ya. Sobre vato, simplemente tengo el beat. Sabe, aquí yo tengo el hit. Yo fumo mucho hashish, tengo toda la weed. Sí, sabe, perro, cómo te mato. Sabe, cómo tengo el doble tempo. Sabe, hago, ando marihuana. Sabe, tengo con mi familia de hermana. Sabe, tengo representando el chilo. Sabe, tengo quito todo el estilo. Sabe, cómo vengo matando a estos raperos que te esperan, no tienes tío. Sabe, tengo todo el estilo. Okay. 3, 2, 1. Metieron doble tempo esta icona. Que metieron doble tempo, pinche ritmo tan cagado. Perdón por la base, pero este güey me lo voy fumando. Vengo rimando con la clase que nadie tiene. Lo voy a fumar porque estoy con los ADN. Yo, esto no es ADN, simplemente yo tengo los genes. Simplemente sabe, tengo todo el beat que toda la gente sabe que entretiene. Sabe, lo sabe, cómo tengo todo, vamos a ver. Sabes, aquí rimo chilo, sabes cómo tengo todo represento. Sabes, este pendejo dice que rima pero no tiene talento. Yo. Vamos a ver, ese. A ver, de este lado, a MC Rapper, su porra, y a MC Ángel. A ver, tenemos aquí al ganador, raza. Le damos la entrega de sus 100 pesos. Sí, me voy a comprar 100 pesos de picafresas. Me voy a dar gusto, güey. Excelente. Por 100 pesos, a ver quién cuenta el mejor chiste. De este lado tenemos a... ¡Sugei! Y de este lado... ¡Ivana! Había un japonés y le marca una tienda y le dice... no, ¿qué venden ahí? Y le hace... No, pues vendemos chocolates y todo lo normal de una tienda. Y le hace... Ay, ¿qué va a querer? Y le hace... No, pues no, la neta no voy a querer nada. Es que soy muy tremendo. ¡Bravo! Continuamos con Ivana de este lado. Dos borrachos se acuestan en la cama, litera, y le... Y yo... Phil Barrera. Y le dice a lo... Y el otro reza. Me duermo con Dios, me duermo con la Virgen María y me duermo con Jesús. Y en eso, pa, se rompe la cama y le dice el de abajo: ya ves todo por dormir con tanta gente. ¡Ah! ¡Abrazos! ¿Quién vota por el chiste de ella? ¡Fuck you! ¿Por el chiste de Ivana? Okay, hacemos entrega de los 100 pesos. Ya nos vamos, así que les vamos a regalar la pizza. Agarren toda la que quieran. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Suscríbanse al canal de los ADN! ¡Pórtense bien y bye!